Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este miércoles 25 de noviembre. Bienvenidos. La militancia del Partido Arena manifestó su descontento por el arresto del director de la Junta de Vigilancia Electoral de San Salvador del Tribunal Supremo Electoral y delegado del Partido Tricolor, César Enrique Reyes Guevara. Arena ha señalado al partido nuevas ideas de instrumentalizar a la Policía Nacional Civil para ejecutar ese tipo de procesos arbitrarios y expresan que la captura de Reyes parece ser una estrategia de nuevas ideas para obstaculizar el proceso electoral. De acuerdo con la PNC, Reyes Guevara fue arrestado bajo la sospecha de haber cometido el delito de expresiones de violencia contra las mujeres y las autoridades argumentaron que una de las víctimas de violencia pertenece a la Junta Electoral de San Salvador. Reyes apareció en un video compartido por el partido de derecha e insistió en que el hecho es una acción de instrumentalización de las autoridades. 71 personas vinculadas al delito de extorsión fueron capturadas la madrugada de este miércoles durante un operativo realizado por la Fiscalía General de la República. El operativo consistió en la ejecución de 71 órdenes de registro con allanamientos en diferentes zonas de San Salvador. 64 de ellas fueron para miembros de la pandilla 18 y otras 7 para personas pertenecientes a la organización de vendedores informales que no está legalmente constituida. De acuerdo con el fiscal del caso, el mecanismo con el que operan es que los pandilleros cobran la extorsión a los comerciantes formales y la organización a los informales por medio de limpieza, vigilancia, espacio físico y una garantía de seguridad. La madrugada de este miércoles 25 falleció Julio Ranque, secretario de Comunicaciones durante la administración del expresidente Saca y que fue condenado a 5 años de prisión en el año 2018 por el delito de lavado de dinero. El exfuncionario había sido puesto en libertad condicional desde marzo de este 2020 al haber confesado su participación en la red de desvíos de fondos públicos durante el gobierno de Saca en los años 2004 y 2009. A pesar de que Rank fue beneficiado con la libertad condicional el 30 de marzo, no pudo salir de prisión ese día porque la Fiscalía General de la República puso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Hasta junio se confirmó que sería enviado a su casa bajo esa medida. Rank estuvo en prisión desde el 30 de octubre de 2016, pero fue hasta el 12 de septiembre de 2018 que lo condenaron, luego de haber reconocido el delito de lavado de dinero, razón por la que obtuvo una condena total de 5 años de cárcel. Y el astro del fútbol, Diego Maradona, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad, informó su jefe de prensa a la agencia de noticias EFE. Algunos medios locales informaron que Maradona sufrió un paro cardíaco en su domicilio de la provincia de Buenos Aires y que al menos 4 ambulancias se dirigieron a su vivienda. Maradona estuvo a principios de noviembre 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un bajón anímico, pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Luego sufrió síndrome de abstinencia por el alcohol, por lo que tuvo que retrasarse su salida del hospital. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Soy Ana Vilma Markelli. Regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.